amigos, ¿cómo les va? Un saludo a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. En este tutorial vamos a hablar de cuatro escalas que suelen crear bastante confusión, no solo para aprendérnoslas en el mástil, sino también para saber cuándo utilizarlas en la medida apropiada. Vamos a partir de una escala tan habitual como la escala menor natural y cada vez le vamos a ir dando, digamos, un toque más exótico, modificándola hacia la escala menor armónica, la escala frigia dominante o la escala doble armónica. Vamos a aprender sus dibujos, sus digitaciones en el mástil y, lo más importante, saber cuándo poder utilizarlas, sobre qué acordes. No importa tu nivel, vamos a empezar desde cero, desde esa, digamos, escala tan habitual como es la escala menor natural, a ese sonido que nos recuerda a la película Pulp Fiction y el tema Missing Link de la doble armónica. ¡Vamos a ello! Nuestro primer paso va a ser muy sencillo, vamos a coger una habitual escala menor natural en el mástil, no importa cuál sea su dibujo, y vamos a aumentar su séptima nota. De esta manera la vamos a convertir en la llamada escala menor armónica. A continuación veremos también sobre qué acordes va a funcionar esto y cómo utilizarlo. Voy a tomar el dibujo de una escala menor natural, en este caso en el tono de mi, solo la primera cuerda, tendríamos estas notas. Es muy sencillo que podamos cambiar una escala menor armónica simplemente modificando esa séptima nota. Cuando lleguemos a ella, la vamos a convertir en una séptima mayor en vez de una séptima menor que hemos tocado antes. Es decir, dejarla a medio tono de volver a llegar otra vez a la raíz. No, una nota mi bemol en vez de una nota re. Ese último tramo es el que evidentemente nos da ese sonido más exótico en la escala. Es lo que a veces nos confunde con el resto de escalas que vamos a ver en este vídeo también, ¿no? Ese sonido distinto. Si lo hacemos, por ejemplo, a diferentes cuerdas, vamos a encontrar esa misma nota. Por ejemplo, dentro de esa tonalidad de mi menor. Donde mejor vamos a poder utilizar esto es sobre el quinto grado de una tonalidad menor. Por ejemplo, en el tono de la menor, su quinto grado sería el acorde de mi menor. Habitualmente, aunque es un acorde menor, se suele convertir en acorde mayor para crear más tensión y resolver otra vez en ese primer acorde, el de la. Algo que habitualmente pasa en las tonalidades mayores. Tienen su quinto grado dominante, que es el que más tensión genera, para ir al 1. Esto no pasa habitualmente en la tonalidad menor, así que lo que se hace es convertir ese acorde de menor a mayor para crear más tensión. Esa modificación que muchas veces se hace en el quinto acorde de una tonalidad menor se tiene que ver reflejada también en la escala, en este caso esa séptima que hemos modificado antes en el dibujo. De esta manera, por ejemplo, en el tono de la menor, esa nota que vamos a modificar en el acorde mi sería un sol sostenido, nota que añadimos a la escala de la menor natural, formándose una séptima mayor. Curiosamente, estas mismas siete notas que estamos utilizando en la escala menor armónica van a ser también las protagonistas de nuestra escala siguiente, en este caso la escala frigia dominante. Vamos a ver por qué. Si toco las 7 notas de una escala menor armónica, voy a tocarla en el tono de la, sobre una quinta cuerda al aire, es decir, la nota la, vamos a escuchar cómo suenan esas 7 notas. Por supuesto, el sonido de esas 7 notas tiene su final, tiene su inicio también en la raíz, en la nota la. Pero si tocas esas mismas 7 notas sobre una sexta cuerda al aire, la nota mi, vamos a ver cómo el sonido es muy diferente. Toco esa sexta cuerda y voy a utilizar esas mismas notas, pero ahora con ese centro tonal en el tono de mi. Tendríamos este sonido. Por supuesto, ahora la raíz la tenemos en ese tono de mi y el sonido es muy distinto ya, ¿no? Ya que volvemos a decir que ese centro tonal ya no está en la, sino que está en mi, que sería la quinta nota de esa escala anterior. De esa escala anterior de la, ¿no? Escala menor armónica de la. Así que aunque las notas son las mismas, evidentemente el sonido es distinto, ¿no? Tenemos este sonido para la menor armónica.
Ahí tenemos este otro sonido para la escala, en este caso frigio dominante. Aún evidentemente va a tener su tónica en la nota La. Ah, y lo otro lo va a tener en el tono de Mi. Para poder utilizar esta escala vamos a necesitar que ese antiguo quinto grado de la tonalidad menor ahora sea el grado número 1, el centro tonal. De esta manera, la escala menor armónica de La se convierte en la escala frigia dominante de Mi. Es decir, tenemos las mismas notas, pero ahora todo lo estamos centrando. El centro tonal va a ser otra de las notas, en este caso la quinta nota de esa anterior tonalidad de La menor. Así, para poder utilizar esta escala frigia dominante, vamos a necesitar de una progresión de acordes que nos llame a utilizarla, en este caso, acordes de la tonalidad frigia de Mi. De esta manera, sí, estaríamos tocando esas 7 notas anteriores de la escala menor, pero ahora su centro tonal va a estar en el quinto grado, lo cual hace que el sonido sea mucho más exótico. No hay mejor manera de aprenderse nuevas escalas que basarse en escalas que ya conocemos. En este caso, partiendo de esta frigia dominante, va a ser muy sencillo que aprendamos la digitación de una escala como la doble armónica. Vamos a verla en el mástil. Así hemos partido en el principio del vídeo de una escala con un sonido más serio, épico y triste como la escala menor natural. En el tono de Mi sería... La hemos transformado en la escala menor armónica aumentando su séptima. Con un sonido ya más oriental. Todavía aún más con ese sonido del frigio dominante que tendría... Ese sonido, ¿no? En la... En una segunda bemol, una tercera mayor. Para tocar la escala doble armónica vamos a mantener ese sonido del frigio. Pero cuando lleguemos a su séptima nota lo vamos a aumentar. De hilo de doble armónica, ¿no? Ya que vamos a escuchar ese primer tramo, que es igual que el que hacemos. Desde ahí, ¿no? Ese es el sonido que encontramos en el tema Mi Sir Lu. Y desde luego va a ser todavía más exótico, ¿no?